la vida te los quiere como hoy, como hoy. Un coraje tan solo le doy un palazo, no se ha dado cuenta que estoy muy alterado. Ya lo dijo Freud, no recuerdo qué lado, solo la experiencia que he experimentado. Aunque esté en la ruta que me lleva a trabajo, hoy estoy dispuesto a mandar al carajo. Llévame al Chicago hacia donde quieras, pero no me cruces, no. Por la estación de Bañeras. En la estación de Metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación de Metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. No, 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 no. En la estación de Metro Valderas. Una ola de gente se va a ir. En la estación del Metro Valdez. Justamente en estos momentos en que la conmoción reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias te mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra, aventando sus cotarruedos desde el año de los 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, le dijo a Rodrigo González, un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos, que tenía que recitarles a todos nosotros estos mensajes del profeta del nopal. Con mucho gusto, para todos aquellos, perdón, aquellos, para los de aquí, para los de allá, para los de Allende y para los de Cuyá, esos son los tiempos híbridos aquí. Dejamos un silencio sepulcral para aventarnos los requintos que su compadre Don Coquín Sánchez se los dejó en sus onirismos rock and rolleros. ¡Yeah! Era un gran pueblo magnético.
las ciclotrónicas. Están arrojando supersónicos y su campesinos y grajas. Era un gran tiempo de híbridos. Era medusa anacrónica. Una rana con sinfónica. Y un universo doméstico. Pinté que el rojo es atómico y era líder universal, sí. Había frijoles políticos y también rapazos matemáticos. Y los juegos estéticos son y hace que pasó de que estaba disco claro, campechano mental, en la mil penetración cultural, en el arandale transnacional, en el oportunismo norte imperial, en la mezcla que es el pensar, en el tiempo de intelectual, en la boca. Me quedo más terso. Con los pacos, sí, ¿verdad? Con los pacos. Armando, Rocal Roñero. Un agasajo, ¿no? Estar escuchando rolas de Rodrigo, venir a hablar de Rodrigo también, ¿no? Claro, es como el espacio de reflexión, de pensar en voz alta, a propósito de la memoria, a propósito de lo que sigue. Es lo más importante. Sí, ¿no? Sí, a ver. Así es, mi maestro. Era rupestre, pero también era rolero, ¿no? El buen Rodrigo. La huevo, ¿no? Claro. Creo que todos los que amamos la canción de alguna forma somos rupestres. Sí, ¿no? Y sobre todo cuando la cantamos con así, la guitarra desnuda y cuerada. Ahora sí que descalzo, ¿no? Y pues es un agasajo el poder rememorar la, desde la obra de Rodrigo interpretada por compas jóvenes. Ahorita Rodrigo tenía que 68 años por ahí. Sí, seguro. Y le daría mucho gusto escuchar sus canciones en la voz de un montón de jóvenes. ¿Quién sabe qué habría pasado con sus canciones? Porque hubiera seguido componiendo, ¿no? No sé. Claro. Eso, esa es la gran frustración que dices, híjole. Ajá. ¿Quién no hubiera dicho? Sí. ¿Y cuántas veces no Botellita y Jerez lo hubiera invitado a que se subiera al escenario, no? Ustedes lo tuvieron en el Vive Latino, ¿no? En esa figura que tuvieron Rodrigo presente, ¿no? Siempre presente, fuimos muy compas. Pues eso, grabamos una canción. La única que nos aprendimos en algún momento, ¿no? El asalto chido. Como homenaje a... Claro, ¿no? Tocamos muchas veces juntos. Fue un agasajo, tan brevemente para mi vida, fue muy breve, pero fue muy sustancioso. Sí. Nos identificamos desde los nacos, cuando él era Gonzalo Rodríguez y Rodrigo González, y cantaban rolas así como de la trova, y de él, y así, ¿no? Los dos grandes amigos, ¿no? O sea, eran dos grandes amigos, y él muere un año antes de Rodrigo. Ajá. Pero fue un agasajo conocerlo y en el contexto que lo conocí, en la lucha popular, es decir, en un grupo que nos llevó de San Rafael Atlixco, claro. José de Molina,
Rodrigo González y Gonzalo Rodríguez y los Nacos. Y al otro año, Gabino Palomares, los Nacos y Rodrigo Gonzalo Rodríguez. Mira. Y fue desde ahí el inicio, cuando todavía le decían el Canicas. Un placer, Master, y un placer ser escucharte ahorita. Vamos a regresar a seguir en este programa. Gracias, carnal, gracias. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás, mujer? Perdón, te voy a cruzar aquí tantito. Con permiso. No tengo tiempo de cambiar mi vida. La madre me ha vuelto una sombra borrosa. Cuando soy la misma mujer que queda a mis ojos. Si no soy el mismo como para matar el poder. Estamos canaquillos. Esto, brother. Estás cantando a todo pulmón, güey. Véntame tu máquina del tiempo. Gracias, placer, carnal, no, al contrario, un placer. Chido, se va. No sé si lo para así poderlo compartir. Préstame tu máquina del tiempo. Quiero conocer la energía. Belmont, ¿cómo estás, Jorge? Pues bien, bienvenido al homenaje a Rodrigo. No, pues, yo toqué con él en el Wendy's. ¿En el Wendy's Pool? Hace 50 años, cabrón. Sí. ¿De quién eres? ¿De Armando o de alguien así? ¿Mande? Ahí a un lado de Landa. ¿Por el taco Jorge Negrete? Sí, ahí ya te hablé con él. Ya pasó el tiempo. Digo, hace un ratito. ¿Quién está ahí? Jorge Belmont, de los Belmont. Gracias. Préstame tu máquina del tiempo.